Bueno, muchachos, ya dándole al desayuno, yo un huevitos con juguito de naranja, mateito, caldo de costilla, y yo caldo de picado, muchachos. Ey, buena. Bueno, hermanos salvajes, ¿cómo están? Aquí empieza la primera aventura de arpón del año. Vamos a aprovechar el verano y vamos a iniciar hoy mostrándoles un video de cómo deben utilizar el arpón, los tips de uso, los materiales que deben utilizar para la pesca sub, lo que deben traer siempre que salgan. Ya acá están los muchachos, vean, acabando de alistarse. John con su arpón nuevo, véanlo. La mamba negra. La mamba negra bautizó él ese juguete. Mateo ya alistando las cosas y bueno, vamos a ir a probar primero en este río, río Madea, pasando a Casillas, por si lo conocen, muchachos. Entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, ya les vamos a estar mostrando. Bueno, muchachos, ya vean, Mateo está en el agua haciendo un reconocimiento acá de los puntos. Vamos acá abajo del puente, vamos a iniciar acá hacia abajo. Ya John también se está equipando. Entonces, bueno, básicamente lo que nosotros usamos, nuestro equipo de pesca, que son las caretas, los arpones, el lastre, que básicamente es como nuestro ayuda, nuestro apoyo para hacerlos más hidrodinámicos dentro del agua, porque flotamos mucho. Eso nos hace que tengamos un peso estable en el agua para que podamos bajar mejor, para que podamos mantenerlos en el agua. Guantes, muchachos, siempre utilizar los guantes. Muchas veces somos muy confiados y no sabemos qué podemos encontrar. De pronto un pez nos pueda rayar, nos pueda chuzar. El cuidado de la careta. Muchas veces la careta se empaña, y más cuando tienen de pronto su tiempito de uso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Usualmente nosotros no le echamos jabón, le hacemos baños con líquidos especiales. Pero cuando no hay, cuando no se puede, pues simple, solo un poquito de babitas y sale. Se restrega bien con la saliva, se hace un jugadito bien para que no se empañen y ya eso es suficiente. ¿Qué hay, Mate? ¿Qué vio? Un boca chico. ¿Un boca chico? Bien. Bueno, ¿y qué más, muchachos? El arpón, el cuchillo. El cuchillo siempre es muy necesario. Uno nunca sabe en qué momento lo necesitemos. Vean, el arpón de John. Ya saben, nosotros mismos se los fabricamos cuando necesiten. Se los hacemos a sobrepedido con los diseños que quiera el cliente, muchachos. Miren, muchachos, yo fallé, pero Mateo la pegó. Vean, muchachos, acabé de fallar, pero Mateo lo pegó. Qué bien, Mate. Estupendo, a distancia. No, yo le pegué a la sardinata, pero no la pude pegar. Ole, cartón gigante, ¿cómo que se va a rasgar? El cartón gigante de boca, chicos, ya cuando sobra. Y sardinata está pasando a flor de agua. Vean, muchachos, el primero del día.
sí. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, muchachos, ya no creo que podamos seguir pescando con arpón porque ya llegó mucha gente. Miren cómo está eso. Y apenas son las, vean, 11 en punto. Estamos pescando acá desde las 9, 2 horitas de pesca y vean, cogimos este bocachico, el que cogió Mateo. Y a mí se me fue la sardinata y la choja. Muchachos, primero del día mío, porque ya Mateito había cogido otro y los otros se me habían ido. Bueno, muchachos, ya creo que no va a ser más por hoy. Mucho pescado, fallé muchos tiros, como se dieron cuenta. Mucho pescado se me fue también, no sé, no estuve en mi lado. Se rasgaron dos pescados, como vieron. Estuvimos estrenando el arpón nuevo y es primera vez con él, entonces bueno, hay que seguir practicando y hay que seguir mejorando para asegurar más esas pescas. Ya vienen más videos de pesca con arpón, este nada más es el primero del año, y a disfrutar de este verano, muchachos. Un saludo, pues.